20 de junio, Día de la Bandera, bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano y los 250 años de su nacimiento. Querida comunidad educativa, Puerto de las Piedras, número 1227. Siendo junio un mes muy especial dentro del año dedicado a homenajear a Manuel Belgrano, hemos trabajado para asumir el compromiso de mostrarles a todos ustedes lo orgullosos que estamos de ser argentinos y de tener una bandera nacional que nos representa en el mundo entero. Todos los docentes de la institución tomamos un gran compromiso: tratar de transmitirles a nuestros estudiantes la pasión y el orgullo de ser argentinos. La seño Viviana nos contará sobre su creador. Manuel Belgrano creó un símbolo que nos mantiene unidos a los argentinos de distintas generaciones. Nuestra bandera nacional. Este paño tan significativo para nosotros nos hermana, nos representa, nos cobija y nos cubre con su manto, nos ilumina, nos acompaña en las alegrías, en las tristezas, en los éxitos y en los fracasos. Su creador, Manuel Belgrano, la necesitó para distinguir a nuestros soldados de los realistas. Como hace más de 200 años, hoy la volvemos a necesitar para que nos dé confianza y esperanza de un presente y un futuro mejor para todos. Sigamos el ejemplo de Belgrano y levantemos siempre nuestra bandera para unificar, consolidar lazos y favorecer encuentros. ¡Vivan los colores de nuestro emblema nacional! ¡Viva su creador! Belgrano afirmó: me propuse echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar fruto. Ya porque algunos, estimulados del mismo espíritu, se dedicasen a su cultivo, porque el orden mismo de las cosas las hiciese germinar. En nuestra escuela nos dedicamos a cultivar las semillas que Belgrano sembró. Es por eso que invitamos a escuchar a los protagonistas, alumnos de cuarto grado, que con orgullo prometerán lealtad a la bandera. La señora directora de la comunidad educativa, Patricia Méndez, tomará la promesa de lealtad a la bandera a los alumnos de cuarto grado de la institución. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano. Ella simboliza a nuestra patria. Nos cobija y nos iguala. Es cielo, es esperanza, es historia y tradición. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Recuerden que prometer es poder decir toda la verdad y es para siempre. En este momento, ustedes prometerán por las cosas que más quieren, por su familia, por sus amigos, por los juegos, por la escuela, por la ciudad que los vio nacer, por engrandecer este país y lograr la igualdad para conseguir un futuro mejor. Alumnos y alumnas, prometen defenderla, respetarla y amarla, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres, justos y solidarios, transmitiendo en todos y cada uno de sus actos los valores permanentes e irrenunciables. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. No.
prometo. Prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. ¡Prometo! Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Yo, Delphi, sí prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Yo soy el piano. Sí. Sí, prometo. Sí, prometo. Prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Luego de haber renovado la promesa, hemos avivado nuestra identidad nacional y nuestro orgullo de ser argentinos, que muchas veces, debido a la época en que vivimos, se encuentra un poco olvidado. Muchas gracias por haber formado parte de esta celebración virtual y sigamos sirviendo a la patria sin otro objeto que el de verla constituida, tal como lo soñó Belgrano.